este predio de Urama Socialista. Y ustedes estaban empezando. Y nos hablaron de sus planes, nos hablaron de sus proyectos, nos hablaron de sus aspiraciones, de sus sueños, de lo que ustedes querían que esto fuera. Y hoy que hemos vuelto, porque en aquel entonces nosotros hicimos una película con ustedes aquí. Hoy que hemos vuelto, hemos presenciado cómo se ha avanzado aquí, cómo ustedes han trabajado y cómo ustedes han logrado consolidar este esfuerzo. Lo que quiere decir que el socialismo es posible, lo que quiere decir que la producción es posible, que lo que hablamos ese día de trabajo, producción y patria es posible. De la marcha al campo, sembrar, cosechar y cultivar los alimentos que nos comemos. Así que nosotros aquí estamos escribiendo patria. Y este reportaje que estamos haciendo acá lo va a saber toda Venezuela y parte del mundo. De cómo una comunidad, desde lo más pequeño, va construyendo, va trabajando, va produciendo y va consolidándose en el tiempo y en los objetivos de producción. Llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Brino. De Venezuela, mi patria hermosa. Aquí está un indio criollo desde Lorza. Yo sé que todo no es color de rosa, pero mis prosas con el llanto no se rozan. Saben allá, no, sí, a pura copla, de mera cepa de esa que provoca. Volver al campo, huele la bocha, trabaja la tierra y toma una sopa. Que viva el llano, que viva mi patria, que vive el arpa, el cuatro y las maracas. Desde lo más criollo del mapa hasta Caracas, Venezuela, ¿dónde están tus alpargatas? Patria querida. Aquí hay hijos que son demasiados, que estrangulan el resto de hijos, de hijos que están buenos para la producción. Entonces hay que saber y conocer de esto. Y no se puede pelar la mata así, porque usted la pela así en verano y acaba con eso. Ella tiene una protección que es la misma cepa que se seca, y eso te protege esto. ¿Entiendes? Claro, se ve muy bonito el plátano así limpiecito, pero no es la idea. La idea no es, la idea es que te dé un racimo de eso, te dé 50, 60 dedos y que sean 60 dedos de plátano como deben ser. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, pues que muchas veces, por lo menos como ellos, que están haciendo un cultivo aquí y en forma de, ¿cómo se llama?, experiencia autóctona, pero hoy la ciencia ha avanzado tanto que debe de buscar la forma de la orientación en línea. Nosotros tenemos un equipo de línea que puede venir a darle, y dentro del equipo también de nosotros, de nosotros, yo pertenezco a, soy vocero agroecológico por la sala situacional del Eje de la Costa, ¿entiendes? Entonces, entre nosotros también hay un equipo de que si se solicita una asesoría, se les puede dar, ¿entiendes? Y entonces, hacia el futuro, el plátano es estable. En el Zulia hay plátanos de 70 y 80 años. Y aquí te descuidas tú en esa forma, porque si tú no cortas el racimo y cortas esta mata aquí, no, ¿qué pasa? Esto se pudre y se cebollan los hijos. Pero si tú lo coges y lo raleas, está bien aquí, ¿verdad? Pero que te quede y peines en ñame abajo, lo peines que deslice el agua, ¿entiendes? El agua desliza cuando cae, el agua desliza y ya se vuelve un cacho y te mantiene el resto de mata. Entonces, esto está muy bonito, está nuevo, pero hay que tratar de conservar algo que sea estable. Ahora, para esa asesoría que usted dice, ¿cómo hacemos para que ellos puedan articularse aquí en Urama? Bueno, aquí hemos traído nosotros científicos, aquí. Sí. Aquí los hemos traído nosotros. Lo que pasa es que esa gente está demasiado ocupada. Ahorita estuvimos hablando con el secretario de la gobernación, pero que estuvo aquí, y me dijo que ellos tenían gente disponible y que lo iba a poner a orden. Ustedes, supuestamente estaba esperando que van a montar una oficina ahí en Planta Centro,
y esperemos que eso sea un hecho, pues. Porque el gran problema que tiene la revolución es que hay enmascarados que nos vestimos de rojo rojito y no vamos a ninguna parte, lo que estamos es entorpeciendo el proyecto, y eso es lo que nos ha traído en consecuencia el nivel en que estamos ahorita. Hay mucho, el presidente de la República fue demasiado flexible y demasiado sentimental, porque yo pensaba que cuando se tomó el poder, todos los escuálidos debían salir de las empresas, y todos esos quedaron inquietados. En el momento ellos se comportaron como unos ovejos, pero ahorita pelaron las uñas, y eso que es lo que nos está criando este gran problema que nosotros estamos, que estamos a punto. Si no nos establecemos y nos fortalecemos, la revolución se puede ir a pique, pero será peor porque las consecuencias se multiplicarán. Dejaremos de tener esa paciencia que hemos tenido hasta ahorita, porque aquí el presidente nos adoctrinó de una forma que hemos sabido soportar la situación y hemos dejado, porque los muertos los ponemos nosotros. ¿Quién de los revolucionarios aparece por muertos? Siempre es de la oposición, ninguno, casi es de los nuestros, agricultores, líderes de agricultores, líderes políticos, son los que están muriendo. Entonces yo creo que llegará el momento en que nosotros tenemos que tomar acción y no dejar que se permita ni que se pierda la revolución. Vamos a estar claros y conscientes y poner los pies en el suelo para que hacia el futuro, ahí está, este es un ejemplo. Nosotros vinimos aquí hace 2 años sin ayuda económica. Aquí sembramos un frijol y por falta de agua y de riego se perdió la semilla, no pudimos. Pero de todas formas se siguió insistiendo y aquí está todo el proyecto y el trabajo que ustedes han realizado y se ha hecho realidad. Al principio, ya hoy en día no están en la situación que estaban, porque hoy en que sea un racimo de plátano, puede que se lo lleven, pero también dejan, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque depende de las actitudes que uno tome. Un mata un carajo, uno dentro de un platanal de esto y va preso. Y se pierde todos los esfuerzos que tenga usted 2 o 3 años, porque después que el líder que maneja esto va preso, ¿qué hace? Entonces hay que buscar la forma de cómo se da una seguridad que no lleguemos a esos extremos. Bueno, gracias, camarada. Aquí nací, aquí crecí, en esta tierra aprendí a velar por un mejor mañana, un mejor porvenir. Lo sutil de su naturaleza que hoy me hace sentir que debo luchar por ella aunque otros quieran partir. Soy ese bravo pueblo que hoy defiende a su bandera. Camino entre sus senderos, montañas y carreteras. La tierra de Simoncito, la cuna de Alí Primera. El barro en mi zapato por la lluvia en Venezuela. Mi patria guerrera. Buenos días. Buenos días. Damos las gracias a Dios y las gracias al presidente Chávez cuando estuvo vivo en sus mejores momentos, que bueno, puso la ley de tierras ociosas. Esta era una tierra que tenían 15 años ociosa, y en vista de que el pueblo vio que había una persona que se la quería agarrar, entonces vimos la situación, que el país, mientras más días más económico se ponía, la cosa más fuerte se ponía, nosotros denunciamos las tierras, y aquí bueno, hoy en día ya estamos luchando aquí sin ayuda de como quien dice, que recalcando lo que dijo el compañero Mario Vanega, con nuestro propio sudor, aquí tenemos estas 74 hectáreas sembradas de plátano, maíz, yuca, parte de ñame, ocumo, también tenemos una siembra por aquí. Y bueno, le damos las gracias a Dios, todo lo más, porque estamos aquí hoy luchando y batiendo esta guerra económica, que es lo que nos ha venido nosotros matando. Pero aquí tenemos el plátano solidario. Todo lo que está saliendo aquí ha salido a precio solidario. Ahorita acabamos de hacer una jornada en el INTI Central de Caracas, donde le llevamos una cantidad de plátano, llama, maíz, yuca, coco, que tenemos unas maticas de coco por ahí. Y aquí estamos a pie de lucha. Nuestro comandante Nicolás Maduro, que cuente con todo el apoyo de los campesinos, y aquí estamos para lo que se nos ofrezca. Muchas gracias. Okay. Amigo, ¿Cuántos campesinos están actuando ahorita aquí en esta? Tenemos 74 campesinos actuando aquí en el predio Santa Rita. Okay. ¿Y cuál es el espacio y cómo está organizado el espacio aquí en la Urama Socialista para hacer la producción? Bueno, aquí tenemos una producción de 74 campesinos, donde tenemos 76 hectáreas y cada quien está produciendo para arrimarle al Estado. Tenemos una aproximadamente que se sacan de plátano aquí aproximadamente mensual, más de 50 mil plátanos.
Y esa plata no son arrimados a las instituciones. Sí, son arrimados a las instituciones. Ahorita se le está arrimando a los clases, se le está arrimando a Pequivén, a Planta Centro, al pueblo, porque es lo que nos ha venido matando a nosotros, que nos están matando. Una harina pan ya vale 2.000 bolívares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar plátano, tenemos uyama, le echamos la harina un poquito a la uyama y sacamos la arepa de la uyama también. Bueno. ¿Y cuánto vale un plátano de aquí de Urama a salir? Bueno, un plátano aquí vale 100 bolívares. Tomen eso. Porque es importante. Anoten eso. Plátano. Bueno, el maíz es demasiado importante para Venezuela. El maíz, del maíz sacamos lo que es la cachapa, sacamos la arepa, porque si no tenemos el maíz no nos comemos la arepa. Entonces nosotros tenemos que producir para darle la arepa a otros estados, a otros municipios que no están produciendo, pero nosotros estamos produciendo para mandarle a esa gente para allá para que se ponga la cosa más suave, porque la cosa está demasiado fuerte ahorita. Usted no se puede produciendo maíz, ¿verdad? He criado aquí en esta tierra, aquí y en otras tierras también, produciendo maíz, produciendo yuca, plátano. Aquí estamos dando el ejemplo para Venezuela. No nos ha ayudado con nada de crédito, pero aquí estamos luchando toda esta tierra. Que viva Venezuela, mi patria bolivariana. Aquí está un criollo más que viene de tierra plana. Más criollo que un anzuelo ensartando una cachama, inspirado en el cantío de pájaro en la sabana. Que viva mi patria, la alpargata y el sombrero. Que viva el contrapunteo en la voz de los copleros. Que viva la alpargata y el sentimiento llanero. Que viva de la república el campesino rapero. Bolívar nació, mi Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Hermano, ¿qué estamos haciendo aquí ahorita? Estamos sacando hijos de plátano para sembrar. Okay. ¿Lo sacan de la raíz? Sí, ahí. Lo sacamos de la mata, ese para volver a resembrar otra vez. Sacamos hijos los mejores y le eliminamos los hijos, los malos. Hay que eliminarlos para que la mata... ¿Cómo diferencia de un hijo bueno y un hijo malo? Ah, pues ya te explico, ¿ves? Algo así, ¿ves? Esta mata, esta tiene que empezar a echar hoja, más o menos ya a esta altura. ¿Eh? Una mata cuando ya esté de este tamaño, o este tamaño que va a la mata de plátano, al echar hojas ya sabemos que esos son hijos malos. Eso no echa plátano, no echa nada y lo que hace es debilitar las matas. Sí, cuando echan las hojas prematuramente, ¿sabes? Pues prematuramente, exacto. Uh-huh. Entonces todos esos hijos de esos plátanos hay que sacarlos porque eso debilita las matas y no el plátano no es de primera. ¿Y todos estos hijos que están aquí son buenos? Sí. Todos son seleccionados por eso. ¿Y dónde lo van a llevar ahora? Eso tenemos que llevarlo ahora a un destino, o sea, lo llevamos allá afuera y ahí vamos resembrando las partes que no quedan, que no están sembradas, ¿me entiendes? ¿Como cuántas plantas de plátano tienen sembrado ahorita aquí? ¿Tienes una idea? Aquí, quieren haber ahorita alrededor de 2.000, si no es más. 10.000, como 10.000 hijos. No, pero aquí en La Vega, aquí está hablando aquí en La Vega nada más. ¿Y en todo Urama? Sí, no, todo el proyecto. En todo aquí, ya. Aquí deben haber más de 30.000 matas sembradas. Y imagínate, entonces eso todo necesita toda una organización para poder... Sí, claro, todo eso es una organización, todo un colectivo y estamos juntos todos en esto. ¿Qué mensaje le dirías tú al país? Con relación ahorita que los plátanos lo están vendiendo bien caro. Bueno, no, bueno, que nosotros estamos aquí en pie de lucha con el presidente, estamos tratando de venderlo lo más barato que podamos, ¿me entiendes? Pues la situación está difícil, ¿me entiendes? Está difícil y gracias a Dios y a nuestro presidente agarramos esta tierrita que no estaban en condiciones de trabajarla y broma. Mira cómo ya la llevamos. Lo único que le damos... ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú trabajar aquí? Contento. ¿Estás haciendo lo que te gusta? Claro, vale. Esto es lo de nosotros, el campesino. ¿Y estás ayudando a tu familia? Claro, tú sabes cuánta es la ayuda que tenemos aquí nosotros, cuántos padres de familia vemos aquí, que le damos el sustento ahora a nuestros hogares, ¿me entiendes? ¿Cuántos hijos tienes, amigo? Que ayudamos, yo tengo dos bebés. Y esto, digamos, el sustento a su casa. No tenemos que estar divagando por otro lado, ¿me entiendes? Ya uno tiene su... Esto es como una microempresa de nosotros, cada quien, ¿me entiendes? Y el colectivo junto. Entonces, en esa razón, ¿qué mensaje le envías tú a la juventud?
que salgamos a trabajar, vamos a luchar todos por Venezuela. No nos dejemos que la gente, que los opositores, esa gente nos dejen, nos ganen. Vamos, que yo sé que el país tiene que salir adelante, chico. Y todos juntos vamos a sacar el país adelante. Oye, téngalo por seguro que vamos a sacar este país adelante. Y al presidente estamos con él, ¿sabe que estamos con él? El pedazo que estamos sembrando nosotros. Por nuestra producción, a las que tengamos posibilidades de sembrar, así sea en nuestras casas, un pedacito de tierra, que ya debemos acabar con eso de que todo tiene que ser irlo a comprar si tenemos la posibilidad de cómo cultivarlo. Esa es mi mensaje que le doy a las mujeres, y que debemos portar un granito de arena en esta lucha, en esta lucha económica que tenemos, ¿verdad? Para poder salir adelante y ayudar un poco más al país. Esta es mi patria, esta es mi tierra, nación de mi corazón. Llevo la música en mis venas con una sola misión: representar a mi bandera con orgullo y bendición. Defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza. Y no queremos tristeza. Con la paz de nuestros hijos transitamos el camino. Nuestros viejos y mujeres, esto es por ti, campesino. Tres colores, ocho estrellas, un escudo más un canto. Mil historias que contar en las voces de tanto que se sienten orgullosos del país que nos desvela, de la música de barrio, República Venezuela. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. A Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Hey, hey. A Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue. No, 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 no. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la